¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Campos en su programa Esto es Béisbol para Posta Deportes. Usted sabe, han sido más de 30 años en este viaje por el rey de los deportes, cubriéndolo a nivel local, nacional e internacional. Usted sabe también que nosotros crecimos con Esto es Béisbol en Canal 28, TV Nuevo León y ahora aquí en nuestra casa de Posta Deportes. Hurgando en la videoteca, nos encontramos este reportaje de hace más de 2 décadas, 22 años, para ser más exacto, 1999. A lo largo de los años, siempre nos gustó ir cubriendo el camino de los mexicanos en las grandes ligas, pero también de los latinos, o donde estuviera la noticia. Y ese 1999 era el último año de el Astrodome de Houston, una de las grandes maravillas a nivel mundial, la Casa de los Astros. Terminaba su vida en el béisbol en ese 1999. José Lima, pitcher dominicano de los Astros de Houston, buscaba su victoria número 20. Habíamos platicado con él y dijimos, cuando sea el día, regresaremos. Pero además estaba Sammy Sosa. En ese 98-99 peleaba en esa carrera parejera por los 60 cuadrangulares, los 61 de Roger Maris. Y esa carrera la seguimos muy de cerca todo mundo. Y nosotros queríamos estar y pudimos platicar con Sammy Sosa, algo que no era tan sencillo por todo lo que representaba en ese momento. Lo que le vamos a presentar a continuación es precisamente el viaje al Astrodome de Houston en su despedida y la plática con José Lima, que años más tarde iba a perder la vida, y con Sammy Sosa en esa carrera con Mark McGwire. La entrega a continuación. Es el mágico Astrodome de Houston, la casa de los Astros. Un escenario que nació en 1965, donde se han disputado épicas batallas. Aquí se guarda parte de la historia del béisbol de las Grandes Ligas. En este 1999, dice adiós para dar paso al nuevo Enron Field. Fue considerado como la octava maravilla del mundo. Y cuando caiga el último out de esta temporada, solo quedarán bellos y mágicos recuerdos. Han sido 35 largos años. Hoy celebramos la campaña final del Astrodome. ¿Y qué mejor que con la herencia latina? Las cámaras de TV Nuevo León viajaron hasta Houston para estar presentes en el duelo entre los Astros y los Cachorros. Dos latinos han puesto de cabeza la ciudad tejana, Sammy Sosa y José Lima. El primero está disputando la segunda edición de la carrera de cuadrangulares ante Mark McGwire. Tiene 59 hasta este momento. El otro busca su victoria número 20. Dos grandes motivos para estar presentes en este especial con sabor latino.
Amigos de TV Nuevo León, amigos de Monterrey, México, nos encontramos una vez más en el Astrodome de Houston para platicar. El año pasado platicamos con el dominicano José Lima. Él nos decía que este año iba a ser un año diferente, que Lima iba a ir en ascenso, y parece que así es. José, primero, gracias por estas palabras. Bueno, Alejandro, yo creo que muy contento. Mucha gente no creyeron en mí el año pasado, y inclusive hablé con Francisco desde la radio, me dijo, no, sigue lanzando bien, tú vas a estar muy bien porque tú tienes coraje. Y cuando tú tienes coraje encima de la lomita, tú vas a ser muy bueno. Gracias a Dios que yo seguí esos consejos y me fajé y gané 16 partidos. Nadie creía que yo iba a repetir lo mismo de este año. Y mira lo que estoy haciendo. Calladito, con mi brincadera, siempre brincando en el dogado. Y hasta ahora, gracias a Dios, que no tengo lesión el año entero. Y Dios me ha dado la suerte de seguir superándome. 20 victorias suena muy bueno. Y yo quiero ir mañana a ganarla si Dios quiere. No, yo creo que también que lo vas a ganar, 20 victorias. Parece que 99 es un año especial. Hay juego de estrellas, 20 victorias que no dudamos en que lo vas a conseguir. ¿Este año marca algo especial en la vida de José Lima? Claro que sí. Gracias a Dios ya yo creo en mí, como nunca lo he creído. Me he subido a la lomita y he demostrado que puedo ser un pitcher ganador. Yo dije 20 victorias en entrenamiento y ya tengo 19. Y me quedan todavía 4 o 5 salidas. Yo creo que Dios a mí me ha ayudado mucho, porque yo creo mucho en Él. Yo creo mucho en Dios. Y yo sé que mucha gente dijeron que el año pasado fue un fluke, eso no lo repito otra vez. Y ahora yo quiero ganar la 20 victorias para yo ponerle un zip en la boca. Porque a mí me gusta la controversia, a mí me gusta que hablen de mí, que me tiren, a mí me gusta que me tiren. Yo soy latino y dominicano, a nosotros nos gusta que no murmuren. Pero yo sé que cuando yo gane mañana el número 20, si Dios lo permite, yo puedo poner un zip, yo puedo hablar por mi boca, decirle a los que no creyeron en mí, ahí tienen, cojan ese 20. ¿Ese 20 va dedicado a alguien en especial? A mi madre y a mi papá. Ellos han seguido mi paso desde pequeño, y ¿quién más para merecerse lo que ellos dos? Y a mi hijo que tiene ahora 14 meses, y José Junior. Vives muy especialmente los juegos, te vemos afuera, ya sea que estés lanzando o que no estés lanzando, los compañeros van y te dicen, tranquilo hombre, todo va a salir. Claro, nadie disfruta de este juego más que José Lima. Yo tengo que disfrutarlo ahora que tengo salud y que Dios me ha dado la oportunidad de yo demostrarlo ahí arriba. Porque este deporte es muy corto, ¿para qué no hacerlo ahora? Yo voy a gozar, voy a disfrutar mi partido, y yo sé que si lo hago, yo voy a ser triunfante. Este equipo va al playoff, ¿tú lo ves como campeón? Hay que ser optimista, yo creo que sí. ¿Por qué no? El año pasado yo no tuve la oportunidad de pichar en los playoffs, pero este año la cosa es diferente. Ellos no se pueden atrever a decirme, tú no vas a lanzar en el playoff, porque yo le amo un lío. Yo solo digo, yo tengo que lanzar en el playoff, porque el año pasado yo me merecía ni que sea un solo inning, y no me dieron la oportunidad de lanzar el año pasado. Oye, José, ¿tú sueñas en algo? ¿Cómo vislumbras, José Lima? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Cuál es la aspiración? Yo quiero llegar a las hazañas que hizo Valenzuela, la que hizo Marichal, la que hizo Denny Martínez. Ganar 200 partidos en Grandes Ligas. Ser alguien que alguien diga, José Lima fue un buen piche. Y ser un romano para todos los niños. Yo quiero ser alguien que sea importante para los niños. ¿Y qué te digo? Que cuando se mete mi nombre, todo el mundo diga, ese es un buen pelotero y es una buena persona humanitaria. Oye, dicen que la música de José Lima es buena, ¿sí es cierto? Claro que sí. ¿Qué nos platicas de tu CD? Salió el nuevo álbum ahora al aire, se llama El Mambo de Lima. Tienen que comprarlo. Vamos a comprar. Es un CD muy bueno, tiene mucho mambo ahí. Se han vendido cientos y cientos de copias ya. Yo creo que lo mío siempre con mi loquera. Yo siempre, después de la temporada Copa Dominicana, me voy al estudio y me pongo a grabar. Eso lo llevo en la sangre. Oye, José, por último, para dejarte que bates, ¿qué le dices a la gente de México que está pendiente de los 20 triunfos de José Lima? Bueno, a la gente de Monterrey, México, allá, que yo estoy aquí en Houston representando a todos los latinos y a Latinoamérica. Y siempre he dicho una cosa que no lo voy a dejar de decir. A la juventud, que se aleje del servicio de las drogas y siga este deporte que es muy bueno. José, te vamos a ver mañana y 20 triunfos. Gracias. Gracias a ti. A ti te gusta cantar, a ti me gusta pichar, pero con tu voz te vas a pegar, pero con tu voz te vas a pegar. Es sábado, 11 de septiembre. José Lima es el pitcher que lanza por los Astros de Houston, enfrentando a los Cachorros de Chicago. Busca su victoria número 20 de la temporada. Enfrenta a Sammy Sosa, y en su segundo turno el dominicano conecta batazo de hit hacia el derecho, se rompe el bat, regresa rápidamente.
es algo de lo poco que pudo hacer Sosa en la serie contra los Astros, pero Lima salía airoso de esa entrada sin permitir carrera. Y Lima continuaba lanzando por nota. Había sacado el primer out en el octavo episodio, pero Larry Durker considera que después de que le han ligado es todo para Lima. Un Lima que tenía su vista perdida en el horizonte y que decía, yo puedo sacar ese out. Entrega la pelota y sale encastado. Jay Powell toma el lugar de Lima. Su rival es Sammy Sosa. Y al lanzamiento saca el batazo del otro lado de la barda, pero en terreno de foul. Era un batazo para darle la vuelta al partido. Medio swing, se poncha. Y así lo celebra Lima desde el dugout. El nerviosismo aumenta cuando se encuentra a tres outs de la victoria. Vaya brasa a Tony Eusebio, quien ha contribuido en este partido con un cuadrangular. Ha sido una tarde latina. Ricky Gutiérrez también ha producido en este encuentro. Esta es la gorra de la suerte. Billy Wagner en la loma para enfrentar a Lance Johnson. Hay 26 out. Johnson saca el roletazo y Lima sabe que tiene la victoria. La fiesta acaba de empezar. Son 20 victorias en la temporada, el primero en la Liga Nacional en conseguirlo. Después de la alegría, vienen los momentos de reflexión. Lima entrega el corazón a los aficionados. Lima tiene en sus brazos a su pequeño hijo. Jala aire y está listo para empezar con las entrevistas. Platica un poco con el pequeño. Hay que recordar que a él y a sus abuelos les ha dedicado el triunfo de este día. Lima hace una pausa y parece reflexionar sobre todo lo que ha pasado en este año. Ha sido una temporada larga, pero lo que pronosticó en el campo de práctica lo ha conseguido. La celebración continúa en el vestidor. Ha dejado atrás a los más de 52,000 aficionados que lo ovacionaron. Es el hombre del día. Y claro, no siempre se logran 20 victorias. Como es una costumbre, va y agradece a sus compañeros, a Tony Eusebio y a Ricky Gutiérrez, los inseparables compañeros. Lima está listo para los cuestionamientos de los medios de comunicación. Y antes, les recuerda, es tiempo de Lima. José, para los latinos, ya te han preguntado esto, pero para los latinos, la gente de habla hispana, ¿qué significó el día de hoy este gran momento? Lo más grande en el mundo. Tú sabes, tú no quieres saber lo que yo me siento ahora, porque esto fue por la comunidad de Houston, todos los latinos que me han seguido el año entero, desde el año pasado aquí. Ellos se merecen también este triunfo. Y yo siempre he dicho una cosa, a los latinos que se sienten también que ellos son especiales. Nosotros somos especiales. Cuenten conmigo que yo a ustedes siempre lo voy a representar. Yo voy a ser su defensor aquí en Houston. Oye, José, esto es para ustedes por aquí. Ayer lo habíamos platicado cuando decías, yo siento que el 20 viene, el 20 llegó. ¿Qué sentiste en ese gran momento cuando,
cuando el partido se fue adelante para usted? Yo estaba llorando del primer picheo que hizo Billy Wanner. Son cosas que uno en la vida nunca las sueña. Yo dije 20 entrenamientos y mira, ya pasó. Y todavía estamos aquí. Yo creo que todavía se me puede pegar todavía dos juegos más. Ojalá Dios me ayude y me mantenga en salud con mi brazo y me dé la felicidad y me dé la suerte de yo ganar un par de juegos más y llevar este equipo al playoff si Dios quiere. ¿José Lima puede dar todavía mucho más? Oh, claro que sí. Yo no paro aquí. Vamos a parar en octubre 15 cuando ya seamos campeones del mundo entero. Gracias, José. Gracias. Pero no podría haber celebración sin champaña. Es por eso que Tony Eusebio se apresta a abrir la botella del festejo. El dominicano Tony Eusebio es tal vez el jugador con más años en la organización de los Astros de Houston. Ha llegado desde ligas menores y ha ido escalando peldaños hasta estar en el equipo grande. Siempre que actúa José Lima, él es su receptor. En este momento, Lima dice salud. Don Perinón. La otra historia es la del cañonero de los Cachorros, Sammy Sosa. Es el día de la herencia latina en el Astrodome de Houston. Sammy se dedica a repartir sonrisas y de manera atenta a atender a la prensa. Hay miles de aficionados que se han dado cita poco a poco en el Astrodome de Houston. Es la magia del dominicano. Sammy Sosa ha atraído a gente de todas partes del mundo, de México, de República Dominicana y hasta de Japón, para ver el cuadrangular número 60 del jardinero derecho del equipo de Chicago. La práctica transcurre tranquilamente. Ha sido una serie bastante complicada para el jardinero derecho de los Cachorros. Todo mundo lo conoce bien, saben de su poder. Por lo tanto, le han estado lanzando de una manera muy difícil. No ha aparecido todavía el cuadrangular esperado. La razón por la que tantos miles de aficionados han venido al Astrodome. Pero mientras el 60 llega, Sammy deleita a los aficionados en la práctica, conectando cuadrangulares por todos los rincones del estadio. Ha llegado el momento, las 5 de la tarde, tal y como lo prometió, Sammy Sosa se da tiempo para platicar con la prensa. Lógicamente, la pregunta principal, la carrera que lleva con McGuire en pos del récord de cuadrangulares. Pero estas y muchas otras preguntas se le hacen al dominicano. Orgullosamente, TV Nuevo León fue el único medio de comunicación de habla hispana que estuvo presente en la plática con Sosa. Sammy, cuando todos los latinos y todo el mundo está pendiente de Sammy Sosa, ¿cómo poner los pies en la tierra? Bueno, principalmente coger las cosas suave, como Dios la manda, tranquilo, no desesperarse mucho, tratar de hacer las cosas sobrenatural. Por lo menos me siento muy bien, muy contento, y creo que por lo menos la tranquilidad que llevo es lo que me está haciendo yo alcanzar el éxito en lo que estoy haciendo. ¿Hay presión? Vuelvo y te repito, no conozco la presión. Creo que por lo menos un trabajo como tú y la tu oficina todos los días, me siento bien, muy confiable. Creo que Dios me ha dado esa oportunidad y creo que voy a hacer mi trabajo. Sammy, ¿qué le dices a los latinos, en especial a los mexicanos? Bueno, le digo no solamente a los mexicanos, pero sino a todos en general los latinos, porque todos los latinos somos uno. Y creo que eso es lo que me llena de satisfacción, el apoyo que ha tenido de todo. Sino que sigan adelante y que por lo menos México es un país que ha visitado a México varias veces cuando está jugando la Serie del Caribe hace mucho tiempo, Mazatlán, El Morcillo. Pero que son una gente muy bonita, son una gente muy especial, son una gente que son una gente muy educada, y me siento bien con eso, porque por lo menos gracias a Dios nosotros latinos tenemos eso en común, y es algo que me llena de satisfacción. ¿En qué sueñas, Alessandro? Principalmente, cada vez que me acuesto, le doy la gracia a Dios por todo lo que ha hecho por mí, todas las bendiciones que recibo diariamente, el ejemplo que ha dado y lo que sigo dando. Y cuando me acuesto, por lo menos siempre pensando en Dios. Y a veces, tú sabes, me sueño muchas cosas lindas, que son cosas que son nada más con yo y Dios. ¿Es más difícil cada día? No, creo que para mí no. Creo que por lo menos
La seguridad de uno mismo es lo que hace a uno, y creo que por lo menos para mí todo lo que me ha pasado ha sido una bendición de Dios. Sammy, ¿los home runs o la Serie Mundial, qué preferiría? La Serie Mundial. Creo que por lo menos cuando tú llegas a una Serie Mundial es porque tú tienes un buen año y tú trabajas fuerte, y si yo sigo trabajando fuerte, los números van a estar ahí, los números no mienten, y creo que tendré la oportunidad de llegar a la Serie Mundial. Buena suerte, Sammy, un beso. Sammy, ¿puede hacer tú un saludo para la televisión mexicana? Han pasado más de dos décadas de ese reporte histórico, el adiós de El Astrodome, el adiós también a José Lima, que vino a jugar con los Zaraperos de Saltillo en una polémica contratación que lo tenían los Sultanes de Monterrey, pero que terminó apareciendo con Saltillo, y era todo un espectáculo que valía la pena verlo. Más tarde perdió la vida en un problema en el corazón. Y lo de Sammy Sosa, bueno, usted sabe, en medio de la polémica le encontraron un bat con corcho, luego metido en problemas de sustancias prohibidas, prácticamente se cerró su camino rumbo al Salón de la Fama, y además en la farándula prácticamente cambió su semblante físico, pero al final de cuentas nos deja la historia de este gran pelotero de los Cachorros de Chicago. Es la entrega del día de hoy en Esto es Béisbol para Posta Deportes. Soy Alejandro Campos, que tenga un excelente día. Siga nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo programa.